Okay. Estamos haciendo. Le queda solamente estas tres. El mercado vuelve a estar en marcha. Soma no pierde el tiempo. Tengo contratos y ya conoces la generosidad de Reda. Jamás pensé que el negocio de investigar. Diviértete por ahí, pero no te rompas una pierna ni un brazo. ¿Viste algo extraño la noche del ataque? Ahora que lo pienso, uno de los Drakkar no estaba donde suele estar siempre. Estaba varado más al norte, en la orilla del río. ¿Dónde? Al noreste de aquí, a lo largo de la orilla. Pero de eso hace unos días, quizá ya no esté. Todo va a señalar a culpar al... ¿Viste algo la noche del ataque? Al del Drakkar, solo creo. A Liv, luchando con valentía. ¿Sabías que Liv graba poemas en sus barcos? Es un artesano y un poeta. ¿Dónde están esos barcos? Perdidos en la niebla de las ciénagas, por desgracia. Ojalá pudiese rescatarlos. Me agradecería mucho que recuperase sus obras de arte. Seguro. Buena suerte. ¿Se puede entrar por arriba? Thank you.
Vale. Vamos a hacer los contratos de este hombre. Debería tener cuidado aquí. Préstame tus ojos. ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí! ¡Enfréntate a tu muerte! A los chuchos hay que patearlos. Y no veo nada. Cuerpo te lleve. ¿Qué he hecho? No te escaparás, idiota. Tienes mi agradecimiento. ¿Casetas? Cualquier tipo de misión me viene bien.
Echa un vistazo, Sinin. Eso. Has elegido lo más inteligente, en verdad. Deja la rutina, es raro. Me lo vas a decir a mí. Yo todos los días hago esquemáticamente lo mismo y llevo una temporada estando mal. Lo he visto. Eso no es cierto. ¿De veras crees que incluso los muertos conservan algo de vida? No, pero sí conservan algunos gases. Y al morir, esos hedores tienen que escapar por alguna... ¡Eivor! ¡Fornida, amiga mía! Aquí mismo hay un nido de hombres de Wickmund. Vamos a arrasarlos. ¿A todos? Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. ¿Qué opinas de Galin y Leif, los otros guerreros de Soma? Leif tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebuzna que es un hombre de honor, pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta arrogancia que lo hace interesante. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra, más que Gudrum, Ivar, Uva. Traficaba escondidas de los sajones y los daneses. Mentía, robaba, me partía la nariz. No era una vida fácil, pero me enseñó a aguantar el dolor. Reía para olvidarlo. Cuando Soma me acogió, vio en mí algo más que una contrabandista. Podía contribuir a una causa mayor, a su propósito. En un mundo en el que pocos confiaban en ti, ella sí lo hizo. Exacto. Y eso es lo que adoro de ella. Eso y todo lo demás.
Pareces aportar vitalidad y espíritu al clan. ¿Soma también lo ve así? Si supiera qué piensan los demás, la vida sería de lo más anodina. Pero parece que Soma disfruta de mi compañía. ¿De qué manera? A su manera, aunque ojalá fuera diferente. Las verdades dolorosas se soportan mejor riendo, ¿no crees? Ante el sufrimiento, la alegría es un acto de rebeldía. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Ok. Será emocionante luchar a tu lado. Me alegro de poder verte pelear de cerca. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Los guardias están alerta aquí. Puto arco de mierda. A tomar por culo. Vamos para allá. Qué poco me gusta el arco de este juego, tío. Es realista cuando quiere.